tío. ¿Te acuerdas cuando el puto Adri tiró los jugos de tal? Todo el cabrón. Es que ya ves, tío. Es que yo he brincado. Adri. ¿Qué? Ah, perdón, es que estaba distraído. Tío, ¿qué te pasa últimamente? Nada, nada. Sí, se me cae bien bajo. Ya. Estoy bien, estoy bien. Bueno, si necesitas algo ya nos dirás, tío. Sí, sí. Mañana, tengo que irme. Tío, si mañana es sábado, gilipollas. Tío, ¿qué te pasa, Ali? Es que tengo que estar. Nada, nada, tío. Estoy bien. ¿Seguro? Sí, sí. Nos vemos mañana. Tú también la has recibido, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Tío, hagámosle caso y descubramos quién es. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Tío, hay que hacerlo. Es aquí. ¿Eres tú quien nos ha citado? Conocéis a este niño, ¿verdad? Este niño tenía una familia, tenía sueños. Quería ser arquitecto de mayor. Pero un día su suerte cambió. Porque por culpa de dos imbéciles, su vida acabó. ¿Qué os parecería si estos dos imbéciles fueran tus mejores amigos? ¿Era tu hermano? ¡Era mi vida! Y me la habéis quitado.
¿Estás seguro de que deberíamos hacer? Y esto sin... Como un italiano se queja. Sí. Entonces, ¿cómo pongo la mano? Porque va, está grabando ya. No pongas mano. ¿Pero qué haces grabando? Que estábamos... Dos, uno, acción. Tío, Mateo, quítate de ahí ahora. ¿Qué? Lo voy a acordar eso. No. Vale, está grabando. ¿Qué coño? Ah, yo lo haré cuando... Va, empieza a grabar ya. Sí. Tú. Me hace gracia eso lo que se esconde. Es que es como retrasado. Es que mira esas gilipollas. Vimos... Espérate, mira, miniatura. Encontramos al Yeti.